Good evening. Hi, Mila. Hi, Blanca. Hi, how are you? Vamos a dar un minutito en lo que dan las 8 de la noche para que se incorporen los compañeros. Gracias. Bueno, ya son las 8 de la noche. ¿Cómo están, Blanca? ¿Cómo está, Mila? How are you? Ya conectadas para nuestra clase. Fíjese que casi no le escucho muy bien. Quizás es, déjeme verlo de mi audio, tal vez eso es. Ah, anda enfermita. Ay, bueno, que se recupere pronto. A ver. Mila, ¿usted cómo está? ¿Todo bien? Bueno, quizás ella tiene problemas de audio entonces. Y los compañeros, a ver. Ah, Guadalupe. Good evening. How are you? ¿Cómo está, Guadalupe? Marilu, hi, good evening, welcome. Jose, Edgar, welcome, hi, good evening. Hello, everybody. I'm very happy you're joining the class. Hi, Vanessa, how are you? Miren, no sé si es mi audio que... Good time. Ah, ok. Hi, Vanessa. ¿Cómo están? Hi. Good, good. Thank you. Ok, I'm glad. Stephanie, hi. Edgar. Bueno, muchas gracias que todos están incorporando. Bueno, miren, vamos a comenzar la clase. Antes de comenzar de lleno en la clase, quiero saber de los que están conectados, ¿alguien tiene pendiente alguna actividad? Sin pena, dígame. ¿Tiene alguna actividad que está incompleta o que le está generando algún inconveniente? Ya sea de la sección 1, de la sección 2, 3, 4 o del examen que hicimos la semana pasada. Yo solo no he finalizado la sección 4. Todavía estoy pendiente, pero ya voy por la mitad. Ah, bueno, de la sección 4 entonces. Vaya, entonces, si gusta, José, si necesita apoyo, escríbame porque tienen hasta mañana en la... Ahora estaba revisando que los compañeros les habían escrito y que iban a hacer, iban a revisar cómo iban con las plataformas. Entonces, si gusta, José, y si necesita apoyo, escríbame que yo con gusto le puedo ayudar. ¿Quién más? ¿Hasta qué hora sería mañana? Fíjese que según lo que estoy viendo en el mensaje que les escribieron los compañeros, permítanme. Dice que mañana a las 10 de la mañana van a estar haciendo actualización de notas. Entonces, de lo que ustedes hayan registrado en la plataforma hasta antes de las 10 de la mañana, les va a aparecer a los compañeros en el registro. Lo que ustedes trabajan después, les va a aparecer hasta el siguiente corte. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, Con gusto. Aparte de José, ¿hay alguien que tenga alguna actividad pendiente o el examen? Como les digo, para los compañeros que se están incorporando, quisiera saber si alguien tiene pendiente alguna actividad, sección 1, 2, 3, 4 o examen que hicimos la semana pasada. No, vaya pues. Entonces, la próxima semana vamos a estar trabajando de lleno en la sección 5. Y en la sección 5 hay un examen final que abarca todas las secciones, desde la 1 hasta la 5. Entonces, vamos a tener ese examen y también hay actividades obligatorias. Entonces, para que no se les acumule todo, por eso es el interés de poderles apoyar para que la próxima semana ya estén al día con lo que se requiera. Esta semana terminamos clases ahora, es decir, mañana no nos conectamos. Sin embargo, la próxima semana vamos a tener clases todos los días, de lunes a viernes, porque se acordaban que la clase del Día de los Difuntos no la tuvimos. Entonces la vamos a reponer el viernes de la otra semana y ya ese día sería el último del módulo 1. ¿Hay alguna pregunta con esa indicación? No, todo claro. Vale, está bien. Entonces, vamos a empezar con la clase de ahora. So let's get started with the class of tonight. Let me send you some pictures to your WhatsApp. Déjenme enviarles unas fotos a sus WhatsApps porque con eso vamos a estar trabajando. ¿Me pueden confirmar si lo recibieron, por favor? Can you please confirm if you received the two images? Yes, sí, ya. Yeah. Thank you. Ok, ahora vamos a dividir la clase en dos. So tonight we're gonna separate the class into two sections. The first section is to learn new vocabulary. La primera parte es aprender nuevo vocabulario, que es precisamente el que estamos viendo en las imágenes. ¿Por qué ese vocabulario? Porque ese puede ser el vocabulario más común que utilicemos en los trabajos, ya sea un trabajo que tengamos actualmente o un trabajo que tengamos más adelante, o si trabajamos en una escuela o si nuestros hijos necesitan vocabulario de escuela, también nos podría ser útil. Si necesitan vocabulario de otras profesiones que no ejerzan su trabajo en una oficina, me dicen para yo traerle vocabulario de esas otras profesiones. Por ejemplo, si alguien trabaja en una clínica, si alguien trabaja en un local donde se venden artículos, en una cafetería, en cualquier ocupación, me dicen y así yo les traigo vocabulario que les puedan servir a todos, no solo a los que trabajen en una oficina o en una escuela. Entonces, comencemos con el vocabulario que tenemos disponible por el momento. So let's start with the vocabulary that we have for offices, for school, but if you need to learn vocabulary for another professions or another jobs, let me know and then I can share with you other vocabulary. Veamos en la imagen. En la primera, es decir, donde aparece la silla y un escritorio con un archivero, a esa imagen me estoy refiriendo. Practiquemos las palabras. En este caso, comencemos con la computadora. Una computadora es cualquier computadora. La pronunciación es computer. Si gustan, no sé si pudiéramos practicar la pronunciación de todas esas palabras. La pronunciación de computadora es computer. Computer. Thank you. Now, if it is a laptop, si es una computadora portátil, la que no está conectada a un cable en un escritorio, es laptop. Y tal cual así la pronunciación. Laptop. Laptop. Correcto. Thank you. Eso es como más común escucharlo, ¿verdad? Luego, el teclado. El teclado puede ser teclado de una computadora teclado de un celular, en general, un teclado. It is keyboard. Keyboard. One more time. Let's try one more time. Keyboard. Keyboard. Beautifully. Correcto. No sé si me están siguiendo con las imágenes que estamos viendo en el WhatsApp. ¿A cuáles palabras me estoy refiriendo? La que está abajo de computadora es teclado. Y les decía, teclado puede ser teclado de un celular, una laptop, una computadora, una tablet, cualquier teclado, keyboard. Luego, el teléfono es telephone. Correct. Now, if it is a cell phone, ahora si es un celular, es decir, siempre sigue siendo un teléfono, pero es un teléfono que andamos con nosotros. Ya no es la palabra adecuada decir telephone. It is cell phone. Correct. Si ustedes van a dar el número de teléfono a donde les pueden llamar, ustedes pueden hacer la distinción. You can call me at the telephone number. Y ustedes dicen el número. Pero si es un número de un celular, ustedes pueden decir, you can call me to the cell phone number. A ver, ¿cómo se escribe eso? You can call me to the cell phone number. Se los acabo de enviar. Y eso nos puede servir para hacer una distinción entre uno u otro. Luego, escritorio. ¿Cómo decimos la palabra escritorio? Desk. Correcto. Desk. Con una K al final. Desk. Desk. One more time. Desk. Desk. Correcto. Desk. Puede ser que en la casa usemos de escritorio la mesa del comedor, por ejemplo. Entonces, ahí, miren, en esta imagen es bien idealista en cuanto a lo que uno tendría en una oficina. Pero si adecuamos las cosas de la casa para hacer otras funciones, ustedes pueden decir, this is my desk, o pueden decir, this is my table. Cualquiera de las dos. Pero si está específicamente en una oficina, desk. Ahora, el basurero. Abajito, vamos siguiendo ese orden de palabras. El basurero. Waste basket. Waste basket. One more time. I'm gonna say it slowly. Waste basket. Waste basket. Ustedes van a unir dos palabras. Waste basket. Correcto. Waste basket. Luego, la silla. El nombre de esta silla puede ser un poco que a uno se le puede trabar un poquito la lengua, pero silla en general, una silla sin especificaciones es chair. Ahorita se los escribo. Chair. Sin embargo, si ustedes están haciendo referencia a lo que se conoce como silla secretarial, esas que son pequeñas, que tienen rodos, que tienen un respaldar y que se suelen utilizar en una oficina, entonces el nombre es swivel chair. Correcto. Y la escritura es justamente la que estamos viendo en la imagen. Ahora, ¿qué está a la par de la silla? Está un gavetero que usualmente lo podrían ocupar para guardar cosas, para guardar documentos o guardar objetos. La pronunciación de esa palabra es drawer unit. Practiquemos palabras por separado. La primera. Drawer. One more time. Drawer. And then unit. Unit. Correct. Unit. Power unit. Power unit. Thank you. No sé si me van siguiendo con la imagen. Luego, a la par de este gavetero que tenemos, el archivero, donde guardamos los documentos. Entonces, el documento, aquí tenemos diferentes partes del gavetero que tienen un nombre. Empecemos por la pestañita que se le coloca. Esta pestañita puede ser lo que se coloca al frente de la gaveta para decir que está guardado en esa gaveta, o puede ser el nombre de la pestaña que se le pega, por ejemplo, a cualquier objeto para identificarlo. Me refiero al que está escrito y se lee label, pero se pronuncia label. Label. Cuando ustedes ven una pestaña, es decir, un sticker, algo que esté pegado en un objeto que esté identificando qué es lo que contiene ese objeto, es un label. Ahora, las gavetas en el archivero las conocemos como filing cabinet. Filling cabinet. Okay, now everybody, filling cabinet. Filling cabinet. Thank you. Ahora, ¿se han fijado que en los negocios o en las oficinas existen dos tipos de depósitos para guardar papeles? Es decir, acá en la imagen nos dan dos ejemplos. Uno puede ser como una canasta en donde van guardando los documentos. Ese se llama o se pronuncia out tray. Out tray. Out tray. Correcto. Out tray. Ahora, si se trata de estos depósitos que tienen como pisos, un nivel, el siguiente nivel y el otro para siempre ir poniendo documentos, ya no es out tray, es in tray. In tray. Correcto. In tray. Ahora, si queremos describirlo y decir, se me ha escapado la palabra en español, ¿me ayudan cómo se llaman estos? Justamente estos de los que estamos hablando para guardar estos documentos y que tienen como pisos. Estantes. Vaya, entonces los estantes de los documentos. Si ustedes quieren decir, es mi guardadocumentos, ustedes ya pueden hacer la conexión. This is my in tray. This is your in tray. O pueden preguntar, ustedes se lo encuentran y dicen, ¿y de quién es esto? Cualquier objeto de estos que vean pueden preguntar. Whose computer is this? Whose desk is this? Por ejemplo, ¿de quién es esta computadora? Entonces, unamos todo lo que hemos practicado en las clases anteriores. Ahora, si ustedes quieren describir de qué color es el gavetero, el escritorio, la silla, recordemos, los colores los decimos antes del objeto. Las características van antes. An orange desk, a green out tray, por ejemplo. Entonces, así vamos uniendo las características para poder describir los objetos. Continuemos. Los folders para guardar o para archivar los documentos. Continuemos en la imagen. File. File. Beautiful. Thank you, Anna. File. Y por último, el objeto en donde nosotros tenemos como un objeto que vamos guardando los lapiceros, el borrador, y que lo tenemos a la mano. Eso se conoce como desktop organizer. Desktop organizer. Excelente. Gracias, Guillermo. Entonces, Eso es en cuanto a la primera imagen. En la segunda imagen tenemos más objetos que si bien pueden estar relacionados con objetos que vemos en una oficina, pero también pueden aplicar para una escuela, un colegio, un kinder. Y veamos, acá se nos repite escritorio, desk, silla, chair. De alguno de estos quisieran practicar el vocabulario, cómo se pronuncia específicamente. Vamos uno por uno. ¿Hay alguno que les llame la atención? Díganme. Uno por uno. Ok. Entonces, el primero, escritorio, desk. Desk. Once again, desk. 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 Primero, hagámoslo en cámara lenta. Primero, de, seguimos una S, des, y terminamos con la K. Des. Desk. Desk. Excelente. Desk. Now, silla. Chair. Chair. Beautiful. Los libros. Books. 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 Ahora los cuadernos. Una cosa son los libros, el libro de matemática, el libro que yo estoy leyendo, pero los cuadernos donde uno anota, notebooks. Notebooks. Si es uno, es notebook, pero si son varios, notebooks. Notebooks. Notebooks, singular. La verdad que todavía funciona así. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, los cuadernos nos los pedían como que en el kinder, el amarillo era de una materia, el rojo era de otra. ¿Todavía es así? Todavía. Entonces, podemos decir, my yellow notebook, your red notebook. Entonces, podemos describirlos con colores. Solamente acordémonos que la característica del objeto va antes. Primero el color, luego el nombre, notebook en este caso. Luego, los estuches que usan los estudiantes para guardar los lapiceros es lo que está a la par. Pencil case. Pencil case. Excelente. Pencil case. Luego, un bolsón. El bolsón estudiante, uno de adulto también puede llegar a usar bolsón. Se pronuncia backpack. 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 Excelente. Bajemos a la segunda línea. Tijeras. Scissors. 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 Pronunciamos la S al final. Scissors. 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 Excelente. Luego, el compás, el famoso compás que uno usa. Tal cual, compás. Compás. Luego, estos pines que son para clavar en ciertas paredes. Tachuela. Ay, gracias, tachuela. Pins. 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 Correcto. Luego, los clips, justamente así les llamamos, los clips para que no se nos separen documentos, tal cual, clips. Clips. Luego, los lápices, pencils. Pencils. Y esto nos hace juego con el estuche de los lápices, pencil case. Ahora, si son lápices de colores, podemos usar la opción de decir colored pencils o podemos usar la opción de decir el color de cada lápiz. Lápiz amarillo, yellow pencil, pink pencil. Tenemos ambas opciones. Red pencil. Correcto, podemos decir brown pencil o colored pencil, si es el paquete completo. Luego, la sacapunta, pencil sharpener. Pencil sharpener. Ahora, bajemos a la siguiente línea. El engrapador. Stapler. One more time. Stapler. Correcto. Calculadora. Esta calculadora puede estar en físico y también puede estar en los celulares. La calculadora que usamos en los celulares. Calculator. Correcto. Y luego, estos, así como en la imagen, estos lapiceros, tal cual los ven dibujados. Ballpoints. El resaltador, los resaltadores de colores, los plumones, donde uno resalta algún texto. Highlighter. One more time. Highlighter. Thank you. Luego, el borrador, ya sea el borrador que viene en la punta del lápiz o un borrador independiente. Eraser. One more time. Eraser. Y luego la cinta adhesiva, que también uno en español dice el scotch. Ah, pues en inglés, scotch tape. Let's practice one more time. Scotch tape. Ahora, pasemos a la siguiente línea. La paleta de colores. Son como las acuarelas que uno conoce. Paint, puede ser paint, paint table, o puede ser lo que está a la par. Esto casi no lo utilizamos nosotros, pero hay personas que se dedican a pintar que sí. Y se dice palette. Quisieran que nos turnáramos. Ustedes continúan con los demás y si hay algo que corregir les voy mencionando o continuamos así como vamos. No quisiera que se nos unieran. ¿Continuamos así entonces? Sí, continuamos. Okay. Yes. Vaya. Luego, las brochas para pintar. Paint brushes. Perfecto. Luego está esta regla que mide o con la que podemos hacer circunferencias. ¿Alguien bueno en matemática que me acuerde cómo se llama esta regla? Porque... Transportador. Gracias. Transportador. En inglés lo pronunciamos protractor. Protractor. En medio hay una R. Protractor. Perfecto. Thank you. Ahora, la otra regla con la que podemos hacer triángulo, set square. Y en general, una regla sin mayor especificación, rule. Thank you. Continuemos con la pega, el pegamento, la pega. Glue. One more time. Glue. Excelente. Esta pega puede ser ya sea la pega líquida, la pega en barrita, que uno la frota con el papel, cualquiera de las dos. ¿Y la pega loca? También puede ser. Al final viene dentro de la crazy. Oh, look it. Ay, no, qué gracioso esto. Miren, al final, yo creo que lo de la pega loca es algo bien del país. No sé si en otros países exista. Pero al final es pega. Usted puede decir glue. Así dice ahí, creo. ¿A dónde? En los tubitos de la pega loca, me parece que así dice. Glue. Ah, en los... Sí, es que es tal cual, es glue. Lo que sucede es que esa traducción es bastante literal de cómo lo llamamos acá. Lo único que les aconsejo es que tengan cuidado cuando, por ejemplo, hablen en inglés con personas de otro país, pues no sé si conozcan ese producto y les vayan a entender cuando ustedes les digan crazy glue. Ustedes utilizan el término glue tal cual, como pega, ¿verdad? Vaya, ahora continuemos con, fíjense que estos pues tubos para hacer ensayos de líquidos o que se utilizan más en las escuelas o las personas que se dedican de trabajar de esto podrían utilizarlo. Pero no está mal conocerlo. Aquí sí, lo que sí pido disculpas es que no sé cómo se llama o cómo es el nombre técnico en español de un tubito que sea pues más grande respecto de los más delgados. Pero basándonos en la imagen, el más grande es beaker. Beaker. Correcto. Luego, el de la par, flask. Flask. One more time. Pronounce the K at the end. Flask. 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 Perfect. And then the next one, test tubes. Test tubes. Perfect. Thank you. El embudo, lo que tenemos a la par, funnel. 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 One more time. Funnel. Funnel. Thank you. Y luego, los abrochadores que están a la par cuando uno anía algún documento, los rollitos que aparecen a la par para unir ese documento. Esa parte colochita que vemos al lado de las fotocopias, binder. Binders. Thank you. We're almost finishing. Ya casi estamos terminando. Solo nos faltan un par. La computadora ya la habíamos visto. Computer. Computer. Documentos en general. Papers. 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 Lo que uno conoce aquí como AMPO, recordemos que AMPO es una marca, pero el cartapacio donde se guarda el documento, file holder. Si usted quiere decir un AMPO haciendo referencia a que el file holder es marca AMPO, usted puede decir AMPO file holder. Ahí está haciendo referencia a la marca específica. Pero hagamos esa distinción en que el producto como tal, independientemente de la marca, es file holder. File holder. Eso funciona para todo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Poner la marca previo a lo que vamos a describir, por ejemplo. Ah, sí. De acuerdo. Por ejemplo, usted quiere decir un chocolate M&M, usted dice M&M chocolate. Usted quiere decir un café... Musun, usted dice a Musun coffee, por ejemplo. Entonces, bueno, de la marca que ustedes prefieran. Luego los mapas, una vez más, mapa que tengamos en el celular, mapa que veamos impreso, cualquiera. Un mapa es map. Map. Oh. Map. Correcto. Luego la lupa, la que utilizamos o que hemos visto, pero las lupitas, magnifying glass. Magnifying glass. One more time. Magnifying glass. Glass. Perfect. Reloj. Me gustaría que diga otra vez esa que no mucho entendí. Sí. Lo voy a decir más lento. Magnifying. Magnifying. Glass. Glass. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Emerson. Luego, a la par tenemos un reloj. Clock. 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 Algo que quisiera resaltar. También los que uno puede usar en la mano, yo no tengo, pero los que uno se pone en la muñeca son relojes también, ¿verdad? Pero no se dicen clock. Estos relojes son los que uno pone en la pared. Los de la muñeca son watch. Entonces, si uno quiere hacer referencia a relojes de que uno pone en la cocina, en la sala, en la entrada de la casa, clock. Clock. Pero si uno hace referencia al reloj que uno se pone en la muñeca, watch. Watch. Okay. And then, una pizarra. Una pizarra, blackboard. Blackboard. Correct. Blackboard. Now, ustedes han visto estos como globos terráqueos. Hay veces tienen en venta de unos chiquitos. Globe. 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 Thank you. Y miren, ya con eso terminamos. Ahora, ¿a alguien le quedó la duda respecto de la pronunciación de alguna imagen que mencionamos? ¿O todo claro? El rubber, esa no entiendo, porque sé que se usa rubber. ¿Cuál, perdone? El que está arriba de eraser. Ah, ok. El que está arriba de eraser. Lo que pasa es que esta imagen es para palabras que están. Acuérdense que vámonos primero al español. El español que uno usa en Latinoamérica, en Guatemala, El Salvador, en todos los países cerca a nosotros. Pero también está el español de Europa, el español de España, que no necesariamente nos van a coincidir algunas frases o algunas palabras, pero sigue siendo español. Lo mismo pasa con el inglés. Está el inglés que uno hace referencia de Estados Unidos, que es el que nosotros estamos aprendiendo, pero está el inglés con palabras de, en este caso de Inglaterra. Entonces, otra forma de decir borrador para ellos no es eraser, sino que es rubber. Por eso a la par le ponen UK. Porque las dos palabras significan lo mismo. Por ejemplo, está la palabra, ¿se acuerdan de la palabra behind? Behind. Esa palabra, se las acabo de enviar la escritura. Tiene una diferencia en pronunciación en inglés americano y en inglés de Inglaterra. Behind, behind. Entonces sigue siendo el mismo inglés, pero a eso se refiere con esta palabra rubber. Thank you. Thank you. ¿Alguna duda con otra palabrita que quedó? No. No, ok. Vaya, entonces con estas palabras, ¿cuál era la intención? Ampliar el vocabulario que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir aprendiendo tiempos verbales, presente continuo, otro tiempo, en otros módulos van a aprender el futuro, el pasado, pero para crear oraciones tenemos que tener más vocabulario. Entonces, esa es la intención. ¿Cómo lo vamos a ir aprendiendo? Es bien difícil decir que lo vamos a aprender, todo me lo voy a memorizar para mañana. La mejor forma que les puedo recomendar es que poco a poco vayan, por ejemplo, pónganse la meta. Hoy me voy a aprender una palabra de estas. Mañana voy a aprender una más. y así ustedes van ampliando su vocabulario. ¿Cómo pueden hacer si tienen preguntas sobre cómo pronunciar una palabra? Me escriben, con gusto les apoyo, pero si no me quieren escribir, ustedes entran a internet y en Google hay ustedes escriben traductor. Ponen traductor y ahí les aparece un cuadrito. Ustedes escriben la palabra y abajo van a ver una imagen como de un parlante. Ahí lo apretan, o un micrófono, lo apretan y hay una persona que les va a hacer la pronunciación de la palabra. Entonces, de esa forma, ustedes pueden también confirmar por si tenían dudas de cómo se pronunció. Eso es otra cosa que les puede servir. Entonces, hasta acá llegamos con las palabras. No se me alegren que la clase no ha terminado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a compartir esta pantalla porque así como es importante aprender tiempos verbales, cómo hacer una oración, es cierto, es importante, pero es igual de importante hacer pronunciar o expresar lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a hacer eso. Acá tengo una serie de preguntas que son basadas en lo que hemos aprendido. Todas estas ya podemos responderlas. Es decir, ya tenemos el conocimiento y las herramientas para poderles dar una respuesta. Entonces, si les parecen, ustedes escojan 2 o 3 de estas preguntas, vayan pensando en su respuesta, para no agarrarlos, como dicen, a quemarropa, que se las pregunto de una vez, sino que véanlas acá, escojan unas 2, 3, les voy a dar unos 2 minutos en lo que las escogen, vayan pensando en sus respuestas, luego yo se las hago y ustedes me responden. Porque igual de importante de aprender tiempos verbales, como los escribimos, las reglas, pero igual de importante es desde el módulo 1 empezar a hablarlo. Ok. ¿Alguna duda del ejercicio? No. Vaya, voy a hacer la traducción de qué significan las preguntas por si alguien tiene dudas. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Where do you live? ¿A dónde vives? What is your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? Pues si no tienen, dicen 0, none, por ejemplo. Where do you work? ¿A dónde trabajas? What is your work schedule? ¿Cuál es tu horario de trabajo? Which is your favorite holiday? ¿Cuál es tu asueto o tu día feriado favorito? What is the name of your mom? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Este puede ser mamá, papá, hermano, ustedes me dicen. What is the name of your grandmother? ¿Cuál es el nombre de tu abuela? Lo mismo. Can you tell me your phone number, please? ¿Pueden decirme su número de celular? Real o inventado, no importa. Can you describe your clothes? ¿Me pueden describir la ropa que andan usando ahorita? Can you tell me how to get to the... Y acá nos vamos a detener en la siguiente clase porque vamos a aprender cómo decir direcciones. ¿Cómo llego a tal lugar? Entonces, me avisan cuando hayan escogido sus preguntas. Please. Ya, dicho. Ah, súper bien. Ok. ¿Quién dijo ya? Fue Guillermo. No. No. Pero démosle. Pero démosle, bye. Empecemos con Emerson, que levantó la manito, y después va Guillermo. Dígame sus preguntas. What is your... No. El número yo se las hago. 11. Ajá, ¿cuál otra? Y... La 2 está bien. Ok. ¿Cuál otra? ¿Cuántas son? Son tres. Son tres. Ah, vale. Ajá. 11, Eh, 12, and 11, comencemos con esas dos. Vaya. vale. Eh, Emerson, good evening. What is the name of your grandmother? Your name is Sonia Canales. Ah, ok. Thank you. A ver, acordémonos pronombre posesivo. Si estamos hablando de posesión para ella, sería her. Si decimos your, quiere decir que es el mío con quien usted está hablando. Vaya, Es cierto, perdón. Here, no hay problema que para he- eso es el ejercicio. Entonces es her name. correcto. Y la pronunciación es her. Her. Her name, my mother is Sonia Canales. Thank you. And tell me, Emerson, can you tell me your phone number, please? My phone number is seven Ajá, seven three eight ajá, 6 1 ajá. 1 9. Excellent. Thank you. ¿Va a escoger la otra pregunta o nos quedamos hasta acá? Em, ¿La dos? Okay. Emerson, how old are you? Em, Remember, when we say our age, we can say I am 20 years old. Is 29. Ah, okay. So I am 29 years old. Okay. Thank you, Emerson. We are ready, Guillermo. Tell me the numbers of your questions, please. Number 3, Mhm, number 7, mhm. number 4. Okay. Good evening, Guillermo. How are you? De Fine, esta no you. está ahí, pero esa era una adicional. Fine, thank you. Guillermo, would you mind telling me where do you live? And I live in Santa Ana, El Salvador. Ah, in Santa Ana, El Salvador. Thank you. And where do you work? I work in the company Productos Alimenticios Diana. Productos Alimenticios Diana. Thank you. I'm sorry, me dijo 3, 7 y 4. 4. I'm sorry. Ah, okay. And can you tell me what is your favorite movie? My favorite movie is Too Fast, Too Furious. Ah, Too Fast, Too Furious. Are there 7 Too Fast, Too Furious? Right? Not on the 10th. 10. Yes, Hay 10 películas de Rápido y Furioso. yes. Dios santo, yo me quedé en la 1. Ok, vaya. Thank you, Guillermo. ¿Quiere agregar otra pregunta o estamos bien hasta aquí? Only this. Vaya, solamente practiquemos la pronunciación de la palabra favorite. Si gusta, repitamos. Favorite. Favorite. Excelente. Thank you. A ver, otro voluntario. José levantó la mano. A ver, José, dígame los números de sus preguntas. Please. Pregunte cualquiera de las que usted decida. Ah, vaya, me llega. Thank you. Good evening, José. How are you? I'm fine, thank you. And you? Thanks for asking. Can you please tell me how many children do you have? So you have 0 children. Yes. Okay, I see. And can you please tell me what is your last name? Yes, my last name is Carrillo. Carrillo. Oh, and how do you spell Carrillo? It is C-A-R-R-I-L-L-O. Excelente, excellent. Thank you. And can you please tell me what is the name of your grandmother? Her name is Luisa. Excellent. Thank you. Thank you, José. Lo felicito. Gracias. A ver, Oswaldo, you're volunteering. Can you tell me the numbers of your questions, please? Hi, teacher. How are you? Oh, thanks for asking. I prefer when you choose the question. Okay. Excellent. Thank you. Can you please tell me, or can you please describe the clothes that you are wearing tonight? I am wearing t-shirt. I am wearing black t-shirt. Okay. And I am wearing blue jeans. Blue jeans. Are you wearing sneakers? Are you wearing sandals? I'm not wearing a sneaker. I wearing sandals. I see. And what color are the sandals? These are black. They are? And they are black. Okay, thank you. And are you wearing socks? I'm not wearing socks. Excellent. I'm not wearing socks. Presente continuo. Lo felicito. A ver, una última. Ya le hice bastantes. Una última. Can you please tell me where do you live? I live in Cuscatancingo. Excelente. Thank you, Oswaldo. Congratulations. Thank you, teacher. ¿Algún otro voluntario? Mikos. Oh, thank you. Good evening. How are you? Good evening. Very good. And you? Fine. Thank you for asking. What are the numbers of your questions? 3. Option 3. Okay. 3. What other? ¿Cuál otro? ¿4? Ok, 3, 4. ¿Alguna otra o nos quedamos hasta ahí? ¿Dónde está el número de teléfono? Ok. So let's start. Can you please tell me where do you live? I live in Ilopango, San Salvador. So you live in Ilopango, San Salvador. Una pausa. Cuando ustedes digan a dónde viven, ustedes solamente responden I live in y el nombre. Si ustedes utilizan el verbo to be, I am, sería para decir yo estoy. I am at Ilopango. Porque si unen I am and then live, ahí sería quizás innecesario utilizar el verbo to be. Entonces, o solamente decimos I live en San Salvador, si quiero decir yo vivo ahí, pero si yo quiero decir yo ahorita estoy ahí, puedo decir I am at y el nombre del lugar. Okay. Entonces, solo esa aclaración. Thank you. And would you mind telling me what is your favorite movie? My favorite movie is I don't know. Um, Is it, ayúdenme, díganme el nombre de una película. Is it Shrek? Yes, it's Shrek. Ah, no. Yes. Okay. Well, and would you mind telling me what is your phone number, please? My cell number is 77448497. Ay, excellent. 97, right? Yes. Okay. And the last one. Would you please tell me what day is today? Today is... is today Wednesday? Or is today Thursday? Wednesday, no. Is today November? Yes, is today November? Ah, November, okay. Thank you. Gracias, Santos, la felicito. Le hice una adicional. Muchas gracias. A ver, Ena, se estabas voluntariando. Dígame los números, Ena, de sus preguntas. Ay, se nos... Ay, quizás se levantó un ratito. ¿Algún otro voluntario? Hola. Ah, ok. What are the numbers of your questions? 6, 7, 12. Okay, thank you. Good evening, Nana. How are you? Era la 6, la 7 y la 12. Yes, thank you. How are you? ¿Cómo está? Good. Ah, okay. I'm glad to hear that. Would you mind telling us how many children do you have? I have a daughter. Excuse me? I have a daughter. O daughter, no sé cómo se dice. Oh, sí, tal cual usted lo dijo. You have a daughter. Okay, and what is her name? El número. ¿Cuál es el nombre de su hija? She's Nicole. Ah, her name is Nicole. Thank you. Would you mind telling us where do you work? ¿Cómo? Me dijo que era la pregunta 7, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, yo la voy a leer, pero no sé si se dice así el lugar de mi trabajo. No se preocupe. I work the municipal mayor office. Ah, ¿trabaja en una alcaldía? Ajá. Ah, ok, excelente. Usted puede decir, I work at the municipal. Se lo voy a escribir, que usted ya lo tiene escrito. La pronunciación sería municipality of, y usted dice el lugar. Si es de Santa Ana, of Santa Ana. Y así, dependiendo del lugar. Oh. Y luego me dijo la 12, ¿verdad? Okay, can you please, Anna, tell us what is your phone number or your cell phone number? 7069101. 01. Ah, okay. Thank you, Anna. Okay. La felicito. Todos estaban muy bien. Muchas gracias. Hay espacio para una o dos personas más por el tiempo. ¿Algún voluntario final? Yo, teacher. Ah, ok. Wendy y Elizabeth. Vaya, empecemos, Elizabeth. Dígame los números de sus preguntas. Six, 7. 67. Thank you. Can you please tell me how many children do you have? 2 kids. You have 2 kids. Okay. Yes. Can you please tell me where do you work? Yes, I work in Tigo. You work in Tigo. Thank you. Thank you. Okay. ¿Quiere agregar otra o nos quedamos hasta ahí? Una más. Estamos bien. ¿Perdón? Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ah, ok. Thank you. Ya vi que le hizo así como de una. Thank you. La felicito. Muchas gracias. Y la otra persona que se voluntarió era Wendy, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Los números de sus preguntas? 2, 5, 7. Bye. Thank you. Wendy, how old are you? I am 28. How old are you? 28 years old. Acá sería I am 28 years old. Ok. Thank you. Sería perdone que por repetir esto me confundí. 2 y las otras, perdone. 5, 7. Gracias. And can you please tell us who is your favorite singer? My favorite singer is Adele. Ah, Adele. Very nice songs. And would you mind telling us where do you work? I work in Rex Cargo. You work in Rex Cargo. Thank you. Los felicito a todos. Si alguien quería participar y por el tiempo no pudimos, podemos seguir con las participaciones en la clase de lunes. Les agradezco que se conectaran, descansen tranquilos, ya no le deben nada a la plataforma. Hasta la otra semana, mañana no hay clases. Nos vemos el lunes. Good night. ¿Y la actividad 5, teacher? Esa para luego. La otra semana. Ah, ok, sí, porque yo ya terminé la parte 4. Me refiero la otra semana que vamos a validar respuestas. Pero si usted quiere dedicar su tiempo para hacerlas, no se detenga. Adelante. Vale, estamos bien. Gracias. Thank you. Good night. Night, teacher. Night, teacher. Night, teacher. Night. Bye. Bye.